Hola artistas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos un unboxing, una review de unos, bueno, de un paquete de Amazon. Y bueno, voy a abrirlo aquí con vosotros. Es algo muy muy económico que seguro que lo vais a usar mucho si lo compráis. Y os recomiendo que estéis hasta el final del vídeo porque voy a enseñaros el material que he comprado y también os voy a dar unos tips y unos consejos para utilizarlo. Vamos a hacer un pequeño vídeo tutorial, una pequeña clase en la que vamos a estar utilizando. Y bueno, esto es lo que me ha llegado. Es una cajita de plástico en el que vienen 14 lápices, como veis, con una goma y un sacapuntas. Y 14 lápices que van desde el 12B, o sea, súper grasoso, a el 6H, es decir, muy seco y muy duro. Voy a abrirlos porque están en este blister, en esta especie de plastiquito. Y lo vamos a probar. Tenéis los links de compra, si queréis, en la descripción del vídeo, donde podéis comprarlos, una pequeña goma y un pequeño sacapuntas de madera, muy curioso, tiene buena pinta. Y creo que va a ser interesante porque nunca he tenido un 12B, un 10B de lápices de grafito. Siempre he tenido lo máximo un 8B. Así que vamos a por ello. Vamos a ponernos aquí atrás en la mesa de dibujante y vamos a hacer unos pequeños tips y trucos y consejos para que aprendáis a utilizarlos mucho mejor. Así que vamos a por ello. Bueno, pues ya estamos aquí con los lápices, como veis los he ordenado, tenemos el sacapuntas, la goma y quería dividir estos lápices en dos, tenemos los H y tenemos los B. Bien, seguramente muchos de vosotros sabréis qué es cada cosa, pero lo voy a recordar y sobre todo para la gente que no lo sepa. Los lápices H son muy duros y son muy limpios a la hora de trabajar. Sin embargo, los lápices B son muy grasosos y blandos y ensucian mucho. Los dos tienen una utilidad y un fin. Por ejemplo, los lápices de H, que significa hard, la H es hard en inglés, pues están hechos para hacer bocetos, para hacer trabajos arquitectónicos, de boceto de arquitectura, de delineación. Entonces son lápices muy duros y a la vez muy limpios para poder trabajar. Como veis, ahora estoy haciendo unos trazos y no acaban de ser para nada intensos. Sin embargo, son muy limpios. Es un trazo muy limpio, muy preciso. Se puede afilar muchísimo la punta y es muy dura, resiste mucho. Y son necesarios para poder hacer bocetos, como digo, son muy interesantes para poder hacer sobre todo bocetos. Y ahora tenemos aquí el 12B, que como veis es muy intenso, tiene un color negro muy intenso y son especiales para hacer la tonalidad muy negra en vuestros dibujos, sobre todo cuando dibujéis realismo, cuando dibujéis objetos, son necesarios. Si os fijáis, aquí con un pincelito podemos difuminarlos de manera muy sencilla y quedan genial. La verdad es que esta tonalidad B es muy necesaria si queremos hacer, como digo, un poco de realismo o, en definitiva, dibujos muy elaborados con grafito. Bien, vamos a hacer una cosa. Vamos a coger y vamos a definir dos tipos de lápices, como decía al principio. Por un lado los H y por un lado los B. Y vamos a coger y vamos a hacer este círculo y vamos a empezar utilizando unos H. Como veis, no cubren apenas y sería una locura trabajar constantemente sobre el papel solamente con los H. Así que si cogemos los tonos B, podremos empezar a trabajar más la intensidad, el color negro, la sombra en nuestros dibujos. Como digo, os recomiendo que utilicéis solamente los H para hacer el boceto, para hacer la primera capa, el primer boceto que va a servir de guía. Esa es la única utilidad desde mi punto de vista para los lápices H. Sin embargo, una vez hecho ese boceto, o esa primera capa, o ese primer encuadre, empezaremos a utilizar los B y empezaremos a utilizar una cosa que es muy importante también cuando se trabaja con el grafito, que es el esfumino, el difumino, este trozo de papel prensado que nos sirve para dar volumen a nuestros dibujos.
Una vez dado ese volumen, una vez dado esa especie de halo que va a quedar en un fondo, vamos a intentar dar más tonalidad negra a nuestro dibujo. Esto, lo de la tonalidad negra, es muy importante. Por eso es muy importante utilizar, cuando hacemos trabajo con grafito, los grafitos B, desde el 6 al 8, el 9, el 10, el 12, como en este caso. Es muy importante porque nos dará ese negro absoluto que es muy necesario a la hora de hacer nuestros dibujos con grafito. Una cosa que veo en muchos dibujantes es que le tienen miedo al negro intenso, y esto es precisamente lo que hace que sus dibujos no queden lo suficientemente realistas o no queden lo suficientemente bien. El negro intenso es muy necesario para crear ese contraste precisamente entre el blanco y el negro. Como veis en esta esfera que estoy utilizando, que estoy dibujando de muestra, necesitamos crear un color negro muy intenso para hacer ese contraste entre el blanco del fondo, o para hacer ese contraste en la parte en la que irá más clarita, que es donde incide la luz. ¿Y cómo conseguimos eso? Pues utilizando los lápices B, los más altos, el 8, el 10, el 12, no importa si es un 8 con un 12, porque más o menos quedarán igual. Aunque ahora estoy probando el 12 con este set que he comprado, y la verdad es que es una maravilla, porque fijaos cómo puedo seguir trabajando por capas y cómo puedo llegar a tener un auténtico negro, negro intenso, que es pues fantástico, porque esto va a hacer que realmente vuestros dibujos queden mucho mejor. Esta ha sido una primera toma de contacto con estos lápices. Tenía ganas ya de comprar un buen set de lápices de grafito, porque los que tenía los tengo ya muy usados. Y bueno, pues a partir de aquí voy a hacer muchos más dibujos con lápices de grafito. Voy a hacer mucho retrato, voy a hacer dibujos de bodegones clásicos, de objetos, para trabajar un poquito la luz, la sombra, los medios tonos, los contrastes entre el blanco y el negro, para que aprendáis un poco paso a paso a utilizar este material que es básico, el grafito, pero que puede daros resultados muy buenos y que puede hacer que tengáis, que hagáis dibujos maravillosos, súper profesionales. Así que bueno, como veis, estoy intensificando un poquito más, estoy trabajando un poquito más ese degradado de un negro puro a un gris. Lo he hecho muy rápido, con lo cual tampoco he tenido mucho cuidado en hacer un degradado perfecto, pero para que os hagáis una idea, luego siempre he utilizado el Isfumino para difuminar un poquito más, y como siempre digo, también hay que trabajar por capas en la técnica del grafito. Hay que trabajar por capas, evidentemente, de menos intenso a más intenso. Siempre haremos una primera capa que vaya dando volumen, con poca intensidad, con una tonalidad baja, hasta llegar a las tonalidades más altas, que serán el negro puro, como en este caso en una parte de la esfera. Recordad también un tip muy importante, y es que vuestros lápices estén muy afilados siempre que vayáis a hacer detalles. Pero bueno, entraré en este tema un poquito más adelante en otros vídeos. Este ha sido un primer vídeo, como digo, de grafito, probando este set, que por cierto, recordad que podéis comprarlo en los enlaces que hay en la descripción del vídeo. Son enlaces a Amazon seguros y fiables. Aquí he hecho una pequeña cosita, un pequeño reflejo rápido, pero bueno, no lo tengáis tampoco mucho en cuenta, no es el ejercicio que quiero enseñaros. Y vamos a hacer aquí ahora una pequeña paleta cromática de esos, más que cromática, tonal, de tonos negros, de todos los lápices que vienen incluidos en este set. Así que nada, artistas, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido. Dejadme todas vuestras sugerencias en la caja de comentarios, y nos vemos en un próximo vídeo dibujo, review, análisis o lo que sea que haga. Hasta la próxima.